Los ojos se me arrasaron de imprevistas lágrimas. Me llevé las manos a la boca para contener el sollozo que pugnaba por salir. No quería despertar a Nate. No quería que me viera llorar. Pero lloré de todos modos. Sentado ante mi escritorio, lloré por ella, por mí, por los dos, por todos nosotros. No recuerdo haber sentido mayor dolor en mi vida del que sentí entonces. Los corazones son muy resistentes, había dicho. Casi nunca se rompen, y sin duda así es. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué sabemos de nosotros? ¿Qué sabemos de los corazones en la Atlántida?